Necesario. Es lo que nos permite hacer cosas que no tienen ninguna razón de ser, como hacer una película. Juan Taratuto será uno de los protagonistas en NSI Noticias con el estreno de su última película, Me casé con un boludo. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la cultura iberoamericana en un programa que hoy les ofrecemos desde el espacio Centro Centro y en el que les traemos estos temas. Conocemos Presencia, la performance de Regina José Galindo. Además, nos acercamos al documental colombiano El silencio de los fusiles. Y también escuchamos a la argentina Clara Cantore. Tus pies marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar. Dos españoles afrodescendientes se unieron para formar The Black View. Un colectivo que tiene como objetivo el de visibilizar, apoyar y normalizar a los artistas negros. La soledad viene sin patria, donde te pilla, te mata, mi hermano. El mensaje que le estamos dando a la juventud afrodescendiente en este país es que tienes que ser de una determinada manera para que tu país te acepte, y es triste. Ay, mísero de mí. Ay, infeliz. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. Había una especie de vacío a la hora de contratar actores negros, y es que nos dimos cuenta de que no nos llamaban porque no nos tenían en cuenta, no existíamos. Al no estar presente como un tipo de personaje que puede acceder a determinados papeles y a determinados castings, hay momentos en los que, por ejemplo, si te tienen que maquillar, llegas y no hay maquillaje de tu tono. Te tienen que peinar, no saben cómo tratar tu pelo. O sea, son circunstancias que tienen que ver más con la falta de contacto con personas de raza negra. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Ahora mismo la realidad es que no se puede considerar o no se considera una persona de raza negra que pueda desempeñar un papel protagonista. No he recibido ofertas diferentes a papeles de prostituta, de señora de la limpieza, inmigrante y, en general, que no me llaman. No he salido de hacer el mismo tipo de personaje, que es de guardaespaldas o de matón. A mí no me ofrecen un personaje cotidiano de la amiga de la protagonista o la protagonista. Hemos hecho personajes en los que no nos sentimos identificados. Hay abogados, hay arquitectos y hay policías. Y ninguno de esos personajes hasta ahora se nos ha posibilitado el desarrollarlo. Mi espíritu es demasiado viejo para entender la diferencia entre género y alma. Realmente soy negra. Por lo que estamos luchando es para no tener que justificar la presencia de una persona negra en una producción. Es negro porque su madre se quedó embarazada de no sé qué, es negro... No. ¿Por qué no puede haber un negro tranquilamente en una producción sin tener que justificar su presencia? Porque yo no justifico mi presencia en este país. La exposición La modernidad anhelada ofrece un reencuentro con la pintura de Ramón Casas. Es por el 150 aniversario de su nacimiento. Hacemos un recorrido por algunos de sus retratos más célebres y también de sus caricaturas. Ramón Casas nació en 1886, murió en 1932, 46 años en los que vivió la eclosión de un nuevo tiempo, la llegada de una modernidad anhelada
que hoy es antigua. Una modernidad en la que el pintor creyó, pero de la que solo alcanzó a ver un leve resquicio. Hoy, 145 obras nos hablan de Casas, hombre irreverente, de actitud socarrona y extravagante. París marcó sus inicios. Fue el lugar que le afirmó como pintor, el inicio del juego de espejos. Líder de un grupo bohemio, aunque un líder extraño. Amante de lo sofisticado, le atraía lo popular. El circo, la tauromaquia o los espectáculos eran el sitio de su recreo. La mujer y su retrato, una persecución constante, con un objetivo: alcanzar el ideal estético de belleza femenina. En su obra predomina el perfil de la mujer coqueta, elegante, en un mundo de lujo y riqueza. Valores estereotipados que contrastan con la mujer emancipada, activa, desnuda, moderna. Una modernidad anhelada que puede visitarse en CaixaForum Madrid hasta el próximo 11 de junio. No quiero ponerme en los zapatos del otro, quiero ponerme en los vestidos de las otras. Es la frase con la que Regina José Galindo desarrolló la performance Presencia. En ella reivindica a las mujeres asesinadas en Guatemala. Son 13 vestidos diferentes. Son 13 mujeres con características distintas, de diferentes clases sociales, de diferentes edades. Usé el vestido de Zaira, usé el vestido de Iris Yesenia, el vestido de Patty, el vestido de Florence, el vestido de Dorita. De estos 13 casos, 11 casos están en la impunidad y 2 casos fueron parcialmente resueltos con condenas parciales. En el caso de Dorita, que es una niña de 12 años, una niña que tenía síndrome de Down, pertenecía a una familia de muy pocos recursos, eran los ojos de la madre. Unos vecinos de la comunidad entran a la casa, las violan, las torturan, amarran a ambas, a madre e hija, con un alambre al cuerpo de la madre, creyéndola muerta, la lanza por un barranco, la madre sobreviva. Al creer a la madre muerta, regresan a la casa y lo que hacen es rociar de gasolina a la casa, le prenden fuego, así que Dorita, además de haber sido torturada y violada, muere quemada viva. Y no hay ninguna razón para cometer el crimen. El día que yo me pongo el vestido de Dorita, toda la gente que entraba al performance, o sea, se rompía en llanto ante la imposibilidad de qué hacemos ante esta realidad, cuál es el mensaje que se está dando a los criminales. Cualquiera puede hacer lo que quiera con las mujeres porque no hay justicia. Como artista, claro que hay muchas preguntas sin respuesta, porque el punto no se nos puede, ¿me entiendes?, poner en duda. Entonces, ¿qué pasa con la denuncia? ¿Simplemente estás colaborando a que sucedan malas cuestiones? No, el problema no es la denuncia. La denuncia tiene que existir y lo tenemos que sacar a flote. Tenemos que hablar y tenemos que gritarlo. El problema está en que Guatemala es uno de los países con la legislación más poderosa en cuanto a femicidio, una legislación que no existe acá, que no existe en otros países del primer mundo, pero el sistema operativo avanza muy lentamente. El punto no es hablar más de estadísticas, porque las estadísticas no nos están revelando la profundidad del problema y no nos están dando herramientas para continuar esta batalla. No importa si son 5 o 500 mujeres, importa que está sucediendo frente a nosotros y nosotros podemos ser las próximas. Me casé con un boludo. Es la última película del director Juan Taratoto, que fue la más vista en las salas de cine de Argentina en 2016. Se trata de una comedia en la que el ego y la ficción son los ejes centrales. Soy un pésimo actor y se me traen muchos problemas. Si supiera ocultar algunas cosas y mostrar otras, la pasaría mucho mejor. ¡Ah! Yo creo que se necesita ficción. Estoy viendo la película así, lo veo en la pantalla y digo, ay, no te lo puedo creer, yo me enamoré del personaje. Uno intenta agradar, intenta ocultar ciertas cosas. Si uno se muestra todo el tiempo
con una honestidad brutal, serían pocas las parejas que funcionan. Creo que el límite es el respeto, pero para mí es un acto de amor actuar. Antes me pasaba que veía esas parejas, por ahí estaban en un restaurante, esas parejas mayores que no conversaban, que estaban en silencio, y yo decía, uy, qué feo estar así. Y hoy me parece que está bien, que son momentos de verdad. El auto. El ego, Fabián, el ego. Ay, qué boludo el ego. El ego es muy necesario. Es lo que nos permite hacer cosas que no tienen ninguna razón de ser, como hacer una película. Una película no la necesita nadie. El mundo puede vivir sin el cine, el mundo puede vivir sin las películas de uno, pero el ego hace que uno se plante en un lugar y convenza a una cantidad de gente y que pongan una cantidad de plata y actores que den su tiempo, estar 3 años atrás de un proyecto solamente por el ego. Felicitarla en lugar de maltratarla, ¿no? Decirle, Flor, la verdad que hiciste una escena del carajo. Yo soy muy cariñoso con los actores, conozco cómo piensan. Es algo muy distinto al resto de los mortales. Necesitan de la mirada ajena para hacer. Francis Ford Coppola, yo al gordo le decía, gordo, what happened con esta escena? Entiendo su ego porque es parte de la inseguridad, es parte del miedo. Es muy terrible pararse delante de una cámara o de un escenario si uno no tiene una cuota muy alta de vanidad. Y ahora viajamos a Río de Janeiro para conocer un proyecto que acerca la música clásica a niños y jóvenes y abre sus puertas a las comunidades menos favorecidas. Estou esperando que seja uma coisa diferente, né? Porque lá onde a gente mora não tem essas coisas assim. Aí sempre tem que vir para algum lugar mais longe. Muitas vezes esses alunos das escolas, ou a própria população toda, normalmente acha que esse espaço não pertence a ele, que esse espaço é um espaço só para entendidos em música, pessoas que sabem o que é música erudita, música clássica e tal, e que isso é uma besteira, porque a música é para todo mundo. O projeto começa um mês antes, num convite para os professores, coordenadores, todos os adultos que irão, trarão as crianças, ou adolescentes, ou EJA, ou adultos e tal, jovens. Então eles vêm para uma capacitação. Mozart começou a aprender cravo com sua irmãzinha, 4 anos mais velha. Veio para fazer a questão do áudio, né, da escuta, e também uma outra parte foi o instrumento que você tem na bolsa. É que ninguém espera que tenha algum instrumento na bolsa, inclusive eu também não esperava. No seu caderno, com sua caneta, você pode montar um reco-reco. Você tem no seu molho de chaves um instrumento de percussão. No seu pacote de moeda, no seu bolso, também instrumentos de percussão. Então, para o musicista, também é um momento super importante deles sensibilizarem essa plateia. Gostei porque é um ritmo novo, né? Ritmo diferente que eu nunca tinha escutado. Momento para conocer los estrenos de la cartelera iberoamericana. Vamos al cine en Colombia, Chile, Argentina y España. El director colombiano Juan Andrés Arango dirige X500. También en este barrio han cambiado. 3 países, 3 historias marcadas por la muerte, donde los protagonistas mantienen una lucha por su identidad y su necesidad de cambio. ¿Por qué viniste a trabajar a España? Basada en la novela de Julio Castedo, se estrena en España El jugador de ajedrez. Tú me pediste salir de España porque no podías vivir en un régimen fascista. Un famoso jugador de ajedrez, su mujer y su hija huyen de la guerra civil española y se refugian en una Francia controlada por la Gestapo. ¿Jugador de ajedrez? Shakespeare. ¿Por qué abandonó su país? ¿Es usted un espía? Regimiento reforzado número 17 de Los Ángeles. Buenas tardes. El documental chileno Blanca Oscuridad reconstruye la tragedia de Antuco. La orden era caminar,
y eso había que cumplir. 45 soldados mueren en una marcha por la cordillera andina a 1.800 metros de altura por una fuerte tormenta de nieve y viento. La sensación que me produce hasta el día de hoy es que estaban conscientes que iban a morir. ¿Dónde vas a parar? Reservé un hotel en el centro. Acá no hay problema, ¿eh? En Argentina se estrena Fin de semana. ¿Qué tenés ahí? ¿Cómo nada? Tenés un flor de moretón. Martina descubre que su supuesta hija tiene relaciones sadomasoquistas con un hombre desconocido. ¿Te gusta que te golpee? ¡Sí, me gusta! Cuatro años de trabajo con 25 viajes de Medellín y Bogotá a La Habana. El resultado es El silencio de los fusiles de Natalia Orozco. Un documental colombiano del que conocemos su proceso de creación. Ese que tuvo lugar paralelamente al proceso de paz. ¿Qué hace un país con el dolor que deja 50 años de guerra? Que quedó en nosotros, que quedó en las víctimas de todos los grupos armados y que quedó muchas veces en las víctimas de nuestra propia indiferencia. No tenemos opción, tenemos que hacer arte, tenemos que hacer literatura, tenemos que hacer música, tenemos que hacer cine documental. Al comienzo pensamos, no, pues hagámoslo de esta manera, empecemos cómo vamos a contar toda esta historia con toda esta cantidad de material que hay. Que por una parte eran las entrevistas a todos los personajes, pero por otra parte es todo el material de archivo, 20 años, 30 años de la historia de Colombia. Y lo que nos guió fue que, no, contemos la historia como realmente sucedió. Entonces, cómo se iniciaron los diálogos, qué pasó. A uno le pueden pedir que la guerra no mate. Uno puede pedir que la guerra no tire bombas, no ponga minas. Esa es la guerra, y por eso es que hay que acabar la guerra. Aquí, frente a esas cámaras, hay que decir las cosas como se están haciendo. El reto era tratar de entender sin juzgar y al mismo tiempo tratar de entender sin justificar. En todo proceso de paz, la decisión más difícil es donde traza uno la línea entre justicia y paz. Cada imagen, cada sonido, si poníamos más o menos duro un bombardeo, cada cosa implicaba una decisión ética. En nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Incluso hace una semana estábamos quitando música del documental. El momento en que Lozada, Iván Márquez, y Timo León y Pastor están hablando de pedir perdón. Yo tenía una música muy linda que nos hizo Alejandro Ramírez Rojas, que la escribió sobre imágenes, y eso se veía hermosísimo. O sea, yo misma cada vez que lo veía lloraba, pero le quitamos la música, porque eso tiene que ir tal, así como se dijo, limpio, transparente, y una solicitud de perdón de las FARC o de un militar o un policía como Naranjo tiene que ir a capela. En esta guerra de locos estamos todos juntados. Como decía el doctor de la calle, seguramente unos irán a decir, ese documental es de izquierda, y los de izquierda irán a ese documental es de derecha. Ahí Santos habla mucho, se presentan muy limpios sus imágenes, los de las FARC aparecen sudando, aparecen jodidos. Ese es el poder que tiene el documental, que genera debate. Yo creo que aquí puso fue la necesidad de que Colombia pueda caminar en la edificación concreta de la paz. Que este sea el último día de la guerra. Olá! Em 21 de abril, temos o feriado histórico de Tiradentes, que relembra a Inconfidência Mineira, revolta ocorrida ainda no século XVIII, em que colonos lutaram contra a cobrança abusiva de impostos de Portugal. Tiradentes era o apelido de Joaquim José da Silva Xavier, que chegou a trabalhar como dentista e se tornou um personagem importante de nossa história oficial. É importante relembrar que, nessa época, a exploração de ouro no Brasil estava no auge e cidades como Vila Rica e São João del Rei tinham intensa vida cultural. O movimento literário conhecido como arcadismo nasceu aí e ficou marcado pelo dualismo dos escritores, que, embora seguissem os modelos europeus, se interessavam pelos problemas da colônia. Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga são dois autores bem emblemáticos desse período.
Quem recupera com maestria esse período histórico e os traços literários do arcadismo é Cecília Meirelles, autora do livro de poemas Romanceiro da Inconfidência. Outra dica legal é o filme Joaquim, de Marcelo Gomes, que teve sucesso no Festival de Berlim e também conta esse capítulo importante de nossa história. Até a próxima! Calma es el nuevo disco de la argentina Clara Cantore, un álbum con el que la cantante está girando por Europa. Con ella conversó nuestra compañera Marta Barbero. Pidiéndote estoy una señal, una canción que me alumbre el camino. ¿Qué es la calma para Clara Cantore? La búsqueda interior de ese lugar de paz que todos tenemos en algún lugar. ¿Hay alguna situación cotidiana de tu día a día que te haga perder la calma? El tráfico, sabes que vengo de un país donde, por ejemplo, el peatón es muy poco respetado. Calma, calma. ¿Cómo de cantautor se puede ser sin tener frustraciones? Hay una cuestión ahí que tiene que ver con que el sufrimiento, las frustraciones y esos sentimientos adversos son los que generan las canciones. Caminando sin prisa. Pero creo que está bueno también plantear que puede haber también un acto creativo desde lo lúdico, desde la paz, desde la calma. Tus pies marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar. Te voy a proponer un juego en el que me vas a decir una película que te transmita calma. Se me viene, que es la película de un libro que leí cuando era pequeña, que se llama Matilda, es la historia de una niña, así que tiene poderes. ¿Y el cine argentino te transmite calma o te pone de los nervios? No, el cine argentino últimamente no me transmite calma. Salió una película hace unos años que está fantástica, que tiene que ver con todo lo opuesto a la calma, que se llama Relatos Salvajes. Será momento de entregarse a la calma. ¿Una película de cine argentino que digas, wow, esta película me encanta? Hay una película que se llama El concursante, que de hecho es una coproducción argentina y española. El tipo gana 1 millón de euros en premios. Al cabo de un mes, el tipo se da con que tiene 1 millón de euros en premios, pero también empieza a tener una deuda cada vez más grande. O sea, el que más tiene, más deuda tiene, ¿no? Uno termina diciendo, bueno, en definitiva, calma, porque siempre vamos a salir perdiendo, porque van a ganar siempre los bancos. Recientemente tuvo lugar la 19ª semana del cortometraje de la Comunidad de Madrid. Aprovechamos la ocasión para reflexionar sobre el formato pequeño del cine. ¿Por qué hacer un corto? Pues no, para mí ha sido, digamos, como el camino hacia el largo. He podido aprender, ¿no?, formarme como director. Es una plataforma, evidentemente, para hacer el largometraje, creo que no hay otra, y también es un medio en sí mismo. Me da envidia. ¿Sí? ¿Por qué? Más dolores de cabeza, seguramente. Más libertad, eres más fresco, ¿no? Porque básicamente hay menos dinero, ¿no? Y al final es, bueno, pues tienes que tirar tú. La falta de dinero se compensa con un sobre, digamos, o sea, con trabajar más. Yo creo que es esto, ¿no? Lo que te aporta, sobre todo libertad, ¿no? Más libertad creativa. Puede estar infravalorado, en la industria, pero sí creo que hay un peso creativo muy importante del cortometraje en España. Multitud de festivales, digamos, con un peso ya que sobrepasa los 25 años de historia, o los 30, ¿no? Huesca, que está en el 45, Cinevi en Bilbao, muchas plataformas también online, ¿no? O sea, que recogen cortometrajes, hay webs especializadas como Cortosfera, Internet ha cambiado el audiovisual en todos los aspectos, ¿no? Y el cortometraje es uno más. Cualquiera puede tener acceso a una cámara y poder contar una historia. Entonces, bueno, pues hay una pequeña industria alrededor del cortometraje. Poder irte ahí, lejos. Está bien. Ya. Yeah. Discutíamos. Porque mi marido decía que cuando se oye llamar a la puerta es que siempre hay alguien. La cosa es plausible. Y yo decía que cada vez que llaman es que no hay nadie.
Oye, eso puede parecer extraño. Ya lo han visto, la próxima semana les acercaremos la obra de teatro La Cantante Calva. Ahora nos despedimos y los dejamos en la tierra de Regina José Galindo. Disfruten de Guatemala y hasta la próxima.